Nos han dicho que esto es, cito, condensación que vemos en el cielo. Tenemos aviones dejando estelas en altitudes demasiado bajas, con humedad demasiado baja. Demasiado baja por mucho para que pueda producirse ningún tipo de estela bajo ningún tipo de circunstancia. Y vemos estelas que van de horizonte a horizonte, cielos blanquecinos y plateados. Todo lo que vemos adquiere sentido con la geoingeniería. Una estela de condensación no puede activarse y desactivarse. Aunque no lo sepas, fíjate en lo que ves. Vemos que estas estelas descienden a 20.000 pies y por debajo de los 20.000 pies. Las condiciones necesarias para que se inicie una estela de vapor no pueden darse a estas altitudes. Hemos filmado imágenes de estos aviones cisterna mientras rocían. Son cisternas militares, KC-10, KC-135, C-17 Globemasters. Tenemos fotografías detalladas de los difusores situados en los alerones, rociando directamente en los escapes de los motores para que parezca condensación. Tenemos las patentes de estas actividades, tenemos documentos del Senado, documentos presidenciales, documentos militares, en los que se ve que estas actividades vienen realizándose desde hace 70 años a gran escala. Cada pieza de información científica, desde el tipo de motor hasta las condiciones atmosféricas, hasta el tipo de aviones, todo deja meridianamente claro que estas no son ni pueden ser estelas de condensación. Desde un punto de vista legal, la información de la que disponemos en este momento es suficiente para probar más allá de cualquier duda razonable que estas actividades son reales y están en marcha. El esfuerzo para intentar revelar este asunto es enorme. Depende de la gente empezar a pensar por sí misma y hacer pequeñas investigaciones. Hay tantos caminos que conducen directamente a la ingeniería climática y diría que nos estamos acercando a un punto, y una vez que alcancemos ese punto, habrá una conmoción en cadena en todo el planeta, cuando toda la gente se dé cuenta de que ha sufrido un daño irreparable por parte de gobiernos que piensan están ahí para protegerles. Ese día se acerca. ¿Qué es la geoingeniería? Geoingeniería quiere decir ingeniería climática y mitigación climática, lo que quiere decir jugar a ser Dios con el clima. El principal método de la geoingeniería consiste en llenar el aire con partículas ligeras rociadas por un avión. Sabemos que muchas de esas partículas son metales pesados. Lo sabemos por los análisis realizados a lo largo del planeta y también por las patentes. La geoingeniería es principalmente un procedimiento para la gestión de la radiación solar. El objetivo declarado es bloquear parte de la radiación térmica proveniente del Sol para tratar de frenar las consecuencias provocadas por la emisión de gases de efecto invernadero. Así que tenemos aviones dispersando partículas ligeras a lo largo de todo el planeta, creando lo que se denomina atenuación global. Sabemos que entre el 25 y el 30% de la radiación solar directa que alcanzaba la superficie del planeta hace 5 décadas ha dejado de hacerlo. Piénsalo, entre el 25 y el 30%. Estas partículas, cuando se depositan en la superficie marina, son entonces utilizadas para la fertilización del océano. To try.
Intentar forzar al océano a retener aún más CO2 para excluirlo de la atmósfera provoca efectos cataclísmicos. Pero la gente que realiza estos programas parece que no se preocupa en absoluto de las consecuencias de lo que hacen. El resultado es que tenemos ingeniería climática, que pretende bloquear parte de la radiación térmica proveniente del Sol. Tenemos esos mismos materiales depositados en la superficie marina, convertidos en fertilizantes marinos. Todo esto está causando una catástrofe de consecuencias incalculables, que han empezado ya a manifestarse en nuestro planeta. Cuando empecé esta lucha era completamente inconsciente. He trabajado en el campo de las energías renovables, con Bechtel Power, que es una empresa muy sospechosa, como Halliburton, para aquellos que conozcan lo que es Halliburton. Dejé Bechtel siendo joven por las cosas que vi. No he trabajado para nadie más desde entonces. Me negué a formar parte de esta clase de compañías. Cuando me mudé al Pacífico Noroeste, construí una casa energéticamente autónoma. Salió en la portada de la revista de energías renovables de mayor difusión a nivel mundial. Poco después de mudarme, vi que estaba perdiendo grandes cantidades de carga solar, a consecuencia de lo que aquellos aviones iban dejando tras de sí. Perdí hasta el 77 o el 80% de mi carga fotovoltaica. Es una cantidad enorme, y no podía ser que aquello fuera condensación. No había ninguna posibilidad. Así que empecé a investigar. Encontré una montaña de información sobre geoingeniería, ingeniería climática, gestión de la radiación solar. Investigué los componentes principales de las patentes que se utilizan en estos programas. Comencé a analizar las precipitaciones, con la esperanza de que no iba a encontrar esos materiales en la lluvia, porque sabía que iba a tener que afrontar el problema. En los primeros análisis de lluvia obtuve 7 partes por cada 1000 millones, un volumen que era alto dado el lugar boscoso en el que me encontraba, lejos de zonas industriales y otras fuentes de contaminación. Seguí analizando durante los siguientes 18 meses y observé una escalada del volumen de aluminio de casi el 50.000% sobre la referencia original, hasta 30.450 partes por cada 1000 millones. En esos 18 meses de investigaciones, la inmensidad de la información de que disponía y la continua escalada de metales pesados tóxicos en las precipitaciones puso en evidencia que estos programas eran reales, estaban en marcha y resultaban catastróficos. Así que me tuve que enfrentar a la disyuntiva de continuar como si nada pasara, algo que no puedo hacer, o hacer lo que había que hacer, y eso es lo que intento hacer. Intento hacer mi aportación para sacar esto a la luz. No puedo mirar a mis hijos y dejar de pensar en lo que sé acerca de estos programas. Llevo involucrado en este asunto alrededor de 14 años. Todo esto conduce al dinero. Se puede seguir la pista de todo esto hasta los bancos centrales, hasta esos que imprimen el dinero, que controlan a los militares, controlan los países, controlan todo detrás del telón. Pueden imprimir todo lo que necesiten para todo lo que deseen. Están por encima de los gobiernos, de los representantes electos y de toda la gente involucrada, desde los académicos hasta los militares, a quienes se les dice que forman parte de un esfuerzo por salvar el planeta. Es una completa mentira. Depende de la gente comenzar a investigar lo que están haciendo y cómo está afectando al planeta. La respuesta a esta pregunta es compleja. Mucha gente intenta meter todo en el mismo saco para dar una respuesta concreta u otra diferente. Es tanto una como la otra, y muchas otras cosas. Está recogido en muchos documentos del Senado, que señalan objetivos para el gobierno y varias instituciones de los Estados Unidos. En estos documentos se recoge que el objetivo es decidir en qué sitios llueve demasiado y dónde no llueve lo suficiente, como si tuvieran la posibilidad de decidirlo. Cuando se interviene el sistema climático, se provoca un daño, y hay también otras fuentes antropogénicas de deterioro. Puesto que el daño es enorme y manifiesto, ahora nos encontramos con que una gran parte de la geoingeniería es el intento por ocultar a la opinión pública ese daño, en la medida de lo posible, al tiempo que en ese proceso se provoca un daño mayor. Tenemos la guerra del clima. Tenemos las pretensiones del gobierno, no solo del ejército estadounidense, también de otros a lo largo del planeta, para, cito, apropiarse del clima, con objetivos militares, utilizando la moda de, cito, multiplicador de fuerza.
¿Cómo no van a querer apropiarse del clima cuando pueden ganar una guerra sin disparar un solo tiro? Cuando pueden ganar una guerra sobre otro país sin que éste sepa que ha estado en guerra. La geoingeniería es el remedio farmacéutico del planeta Tierra. El complejo industrial militar haciendo como siempre tantos negocios como pueda, ocultándoselo a las poblaciones tanto como sea posible, utilizando la moda de arma tanto como sea posible, y no van a dejar escapar la oportunidad. Hay muchas respuestas a la pregunta por qué, y la gente no tiene por qué intentar ponerlo todo en el mismo saco. Pero quiero decir esto, no hay benevolencia en estos programas. Todo lo que decimos podemos probarlo, podemos respaldarlo con datos. GeoengineeringWatch.org es un almacén de datos, sin tendencias políticas. Simplemente queremos poner a disposición de la gente la visión más fiable que sea posible para que la utilicen para ayudar a los demás a despertar. La página comenzó en 2009 y en la actualidad tenemos entre 20.000 y 25.000 visitas diarias. Lo que intento hacer con la página, y animo a otros activistas comprometidos a hacer, es utilizar la terminología científica para intentar transmitir este asunto a los demás, para que la gente que indaga este problema online en busca de información encuentre datos sólidos y científicos, y no teorías conspirativas y engaños. La semántica es importante. Si usas términos científicos, ingeniería climática, geoingeniería, gestión de la radiación solar, inyección de aerosoles estratosféricos, y si sabemos utilizar los términos científicos, la gente indagará y encontrará información científica. Cuando la gente usa el término chemtrails, que mucha gente tergiversa, claro que es un término descriptivo, pero no es un término científico, y por su forma conduce a definiciones sobre teorías conspirativas y fraudes, y eso es lo que la gente entiende. Lo que intento hacer, con la ayuda de otros activistas que también ven la ventaja de adoptar la actitud científica, es ganar credibilidad. La credibilidad es necesaria para construir puentes con individuos de la comunidad científica meteorológica que saben que esto está ocurriendo, pero tienen miedo a alzar la voz, miedo a asociarse con otros grupos o movimientos que no se apoyan en argumentos científicos sólidos. Completamente. Está completamente probado. Podemos comenzar pidiendo a la gente que use su sentido común, su capacidad de observación. Simplemente que levanten la vista. ¿Cómo es posible que un día tengamos en el cielo un patrón cuadriculado y al día siguiente nada? ¿Por qué tenemos estelas masivas durante el día y durante la noche, en la mayoría de los casos, a las 10, a las 11 o a las 12? Puedes ver que los aviones no dejan nada en el cielo. Incluso si no conoces los datos, mira hacia arriba y pregúntate, ¿cómo es posible que una estela se active y se desactive? Si las condiciones atmosféricas estuvieran generando esto, ¿cómo es posible que haya una estela de horizonte a horizonte junto a un avión que no está dejando nada? Puedes ver estas estelas por debajo de los 20.000 pies. Las condiciones necesarias para que se formen estelas de vapor no pueden darse a estas altitudes, dentro del rango de temperaturas a las que vemos que se están formando. No es posible semejante tipo de condensación, especialmente detrás de los motores de los reactores y a estas altitudes. Tenemos tutoriales en nuestra página web con animaciones que muestran en qué consiste el tránsito de aire dentro de una turbina. Es el motor que utilizan las aeronaves comerciales y los aviones militares. Es un potente ventilador a chorro. Por su propio diseño, es incapaz de producir ningún tipo de estela de condensación, excepto en las condiciones más extremas. El 85% del aire que lo atraviesa no combustiona. Muchos han argumentado que el tráfico aéreo se ha incrementado, y esa es la razón por la que vemos más estelas. Pero estamos viendo que esas estelas se localizan en lugares donde no hay tráfico comercial.
Tenemos un GPS de seguimiento de los vuelos de la Administración Aeronáutica Federal, puesto en marcha tras la petición de un congresista, que ha mostrado círculos masivos sobre la costa oeste procedentes de sus aviones, y vemos que la altitud de esas estelas es de 20.000 pies y por debajo de los 20.000 pies. En cada lugar donde es previsible ubicar esa deposición, vemos que se encuentran las formas de vida. Esas partículas son tan pequeñas que están siendo absorbidas por las plantas. Están introduciéndose en el revestimiento de nuestros pulmones, en nuestro flujo sanguíneo, detectando los receptores celulares como un sarro. La nieve depositada en el monte Shasta debería ser una fuente de agua pura. Las muestras recogidas y analizadas en un laboratorio estatal por un biólogo retirado del Servicio Forestal mostraron 61.000 partes de aluminio por cada 1.000 millones. Nieve altamente tóxica. Índices muy superiores de aluminio en la nieve que en el suelo bajo la nieve. Tenemos análisis de las precipitaciones, de la nieve. Cada persona que hemos analizado, el pelo, la sangre, la orina, supera los índices de las gráficas en aluminio, bario, estroncio, metales mencionados en las patentes de geoingeniería. Patentes como el sembrado atmosférico Welsbach, establecido para la reducción del calentamiento global y asignado a grandes aeronaves en 1991. Tenemos patentes para la formación de otras formas de nubes artificiales, y la lista es tan larga y complicada que tenemos que animar a la gente a que lo mire. Tenemos la lista entera publicada en nuestra página. Las personas que no quieren hacer frente a este problema intentan alegar que el aluminio es tan abundante en el medio ambiente, el 8% de los estratos terrestres, que tiene que estar por todas partes, y eso es una mentira descarada. El aluminio no existe en el entorno aislado de manera natural. El aluminio no puede existir en ese estado a menos que haya sido extraído, refinado y dispersado. Punto. Y ahora está apareciendo de manera aislada por todas partes. Y en la cúspide de todo esto, documentos del Congreso, documentos presidenciales, documentos militares, patentes, ¿qué más pruebas necesitamos? Hechos históricos, guerras climáticas a lo largo del planeta, el proyecto Popeye, el proyecto Tormenta Furiosa. Tenemos montañas de hechos que prueban más allá de cualquier duda razonable que estos programas son absolutamente reales, están en marcha y están causando daños inmensos al planeta. Desde un punto de vista legal, la cantidad de datos que tenemos en estos momentos es suficiente para demostrar más allá de cualquier sombra de duda razonable que estos programas son reales y están en marcha. Demandas judiciales han sido archivadas en Canadá. Hay una demanda pendiente en los Estados Unidos y a punto de ser archivada. Si no se archivaran, nuestros abogados probarían que la contaminación por metales pesados es real. Existen actividades que no han sido desveladas al público, y el público tiene derecho a conocerlas. ¿Tiene el gobierno derecho a llevar adelante estos programas sobre las poblaciones? ¿Podemos retroceder a un tratado de las Naciones Unidas acordado en 1976 prohibiendo la manipulación climática en tiempos de guerra? En ese tratado, la posibilidad de que un país experimentara sobre su propia población no fue prohibida. Así que tenemos vacíos en el sistema, especialmente en relación a la seguridad nacional, donde los países no encuentran impedimentos para realizar tales programas sobre sus propias poblaciones.
Los líderes militares estadounidenses han declarado ante las cámaras que la mayor y más inmediata amenaza a la seguridad nacional es el clima en desintegración. ¿De verdad creemos que esa gente, el complejo industrial militar, va a pedirnos permiso para intervenir en el clima? Durante el desarrollo de los procedimientos legales sobre el tema de la ingeniería climática, nuestros abogados esperaban que la Carta de Seguridad Nacional fuera respetada, porque este problema comienza a salir a la luz. Sí se hizo. Luego, ¿no significó eso admitir que estos programas están en marcha? Claro que sí. Esta es una pregunta fundamental. Que tanta gente se empeñe en negarlo y haga ojos ciegos a este problema. ¿Cuántas cosas han infringido desde dentro hasta este momento? ¿Qué hay de la detonación de más de 2.000 artefactos nucleares a lo largo de todo el planeta? La puesta en marcha de algo cuyas consecuencias no conocían, pero lo hicieron de todas maneras. Cada forma de vida en la Tierra está contaminada con la radiación de esas 2.000 bombas nucleares. ¿Acaso no sabían tras detonar unas docenas que funcionaban? Pero siguieron haciéndolo. Miremos a Fukushima. Hay tres reactores fundiéndose completamente. No se ve el final de este problema. No se conoce tecnología que pueda solucionarlo. Pero todavía se están construyendo 60 plantas nucleares en este momento. En el caso de la ingeniería climática, es un problema muy complejo. No es necesariamente un intento premeditado de ecocidio o genocidio, pero lo ha provocado. El planeta ha sido rápidamente dañado, y los que tienen el poder lo contemplan como un dilema frente a los riesgos, el riesgo de hacerlo frente al riesgo de no hacerlo. Estamos ingenierizando el planeta ya en este momento. La actividad humana es una forma de geoingeniería, punto. Cuando alteramos las formas naturales de vida o los sistemas que sostienen la vida en el planeta, estamos ingenierizando el planeta. Así que desde su perspectiva, se sienten obligados a intentar ingenierizar el planeta para compensar el daño que ya ha sido hecho. Hay mucha gente que se está beneficiando de este desastre, capitalistas, demasiada gente involucrada. Así que para mantener los negocios como siempre, han decidido por nosotros, sin nuestro conocimiento o consentimiento. Han decidido ingenierizar el planeta retrocediendo 70 años, provocando un daño inmensamente mayor del que estaba hecho. ¿Cuántos ejemplos necesitamos del comportamiento suicida de esos en el poder? Tenemos una población que simplemente quiere mirar hacia otro lado, se preocupa de sus proyectos personales y de su ocio, y no quieren comprometerse. No puedes encontrar lo que no buscas. La gente pregunta si ese material desciende sobre nosotros, contaminando el aire. ¿Por qué no oímos hablar de ello? ¿Por qué el Instituto de Estadística y los análisis de calidad del aire no nos informan de este asunto? Porque sus equipos, por diseño, no pueden detectar este material. La capacidad de sus equipos de análisis es generalmente de 10 micras, o de 2,5 en el mejor de los casos. Estamos hablando de nanopartículas, como se denominan en las patentes. Hemos hecho análisis de precipitaciones, buscando partículas de 0,01 micras, y todavía no es posible identificar una sola partícula. Son mucho más pequeñas que esto. Estamos hablando de partículas que son cientos, incluso miles de veces más pequeñas de lo que recogen los análisis de calidad del aire. Esta es la razón por la que una montaña de material continúa pasando completamente inadvertida. Para ofrecer una visión del tamaño de estas nanopartículas en relación al tamaño de una partícula normal de las que son analizadas en el aire, podemos comparar un bloque rocoso con un grano de arena. Esta es la diferencia. Este es el motivo por el que estas partículas no pueden ser detectadas, por el que son tan peligrosas. Están introduciéndose en todas partes. Caben 50.000 en el grosor de un cabello humano. ¿Cómo es posible descubrirlas?
Los representantes del Consorcio de Aguas del Estado de California me dijeron en 2004 que el Estado dejó de analizar el aluminio en el agua en el año 2002. ¿Por qué? Hablé por teléfono con otros miembros después de que recibieran análisis de otros laboratorios que mostraban la presencia de aluminio en los ríos de California. Y estos representantes dejaron claro que bajo ninguna circunstancia el Estado se preocupa de lo que hay en las precipitaciones, que nunca habían analizado las precipitaciones. ¿De dónde creen que proviene esa contaminación? Hice una presentación ante la Junta de Recursos Aéreos de California y en esa reunión ellos declararon públicamente que la ingeniería climática no era asunto suyo, que no entraba en su jurisdicción. He asistido a reuniones de alto nivel en el Instituto de Estadística en Sacramento, una en la que estuvieron 5 máximos representantes de esta institución, y me dijeron personalmente que los procedimientos están siendo manipulados, que en el caso de las partículas en el aire, por ejemplo, les han dicho qué es lo que tienen que analizar y que el resto no existe, que analicen la combustión de partículas y que no examinen el resto. La gente asume lo que estas instituciones dicen. Si algo está mal, ellos hacen exactamente lo contrario a lo debido. La gente tiene que entender esto. Si queremos que nuestros hijos tengan un futuro, depende de nosotros. Cualquiera que sepa de primera mano que esto está ocurriendo y habla de ello, se expone a repercusiones inimaginables. De hecho, tenemos un piloto que habla de este problema en público. Tenemos algunos pilotos que lo hacen. Ahora tengo relación con un empleado del 6º Distrito Federal del Instituto de Estadística que intentó sacar a la luz la contaminación por aluminio, que piensa que se debe directamente a la geoingeniería, a su deposición en el agua, y está siendo arrojado a la hoguera. Al ser científicos del gobierno no se puede aplicar la primera enmienda. Y en el caso de los empleados del Servicio Nacional de Meteorología y de la Administración Oceánica y Atmosférica, están sujetos a una orden federal de silencio. Así que necesitamos tener una población que apoye a los académicos y les dé la cobertura que necesitan para salir de las sombras y empezar a contar la verdad. Nos vemos en la obligación de ser los vigilantes de nuestro planeta, punto. No hay alternativa, es una obligación. Me da pena decir que la mayoría están más interesados en conseguir exenciones fiscales. No quieren abordar este problema. En el caso de las instituciones espirituales, y no me refiero a ninguna en particular, porque todas se comportan igual, han elegido decir a sus congregaciones que todo está en manos de algo superior, no hay que preocuparse, y desafiaría a cualquiera de estas instituciones a que me mostraran a mí o a sus congregaciones en qué lugar de sus doctrinas pone que tienes permiso para sentarte y no hacer nada. Cuando ves que este tipo de atrocidad está ocurriendo, no puedes permitirte hacer ojos ciegos. Estamos obligados a ser buenos vigilantes de nuestro planeta, punto. No hay alternativa, es una obligación. En el caso de las organizaciones ecologistas, que se están comportando con una hipocresía inimaginable, que están ignorando la mayor agresión contra el medio ambiente, estoy hablando de Greenpeace, Sierra Club,
defensa medioambiental, todos ellos. He hablado con sus abogados. Por ejemplo, he hablado personalmente con miembros destacados de Sierra Club. No quieren oír hablar de ello, no quieren verlo. Así que depende de nosotros. Todo se reduce a nosotros. Somos los únicos que se han involucrado. Es simplemente algo que la mayoría de la gente tiene miedo de hacer. Puedes hablar confidencialmente con un abogado o con un grupo de abogados en privado para que puedan decidir cuál es la mejor manera de utilizar la información que tengas. La lista entera de consecuencias de la ingeniería climática es tan inmensa que es imposible de calcular. Los factores más nocivos que pueden aducirse, demostrados por estudios científicos, la geoingeniería altera completamente el ciclo hidrológico. Al llenar la atmósfera con partículas, se provocan demasiados núcleos de condensación y esto provoca la migración de la lluvia de un lugar a otro. Disminuye la luz que nos llega. Nos encontramos con la atenuación global como resultado de la gestión de la radiación solar. El objetivo explícito de bloquear al sol, que reduce la evaporación en paralelo a la reducción de la convección provocada por las partículas. Son los factores más nocivos, incuestionable, demostrado por estudios científicos. Tenemos la reducción de la capa de ozono, que provoca el aumento masivo de la radiación ultravioleta que nos alcanza. Hemos observado niveles de radiación ultravioleta B 10 veces superiores de lo que nos han dicho. Hacemos mediciones, así que lo sabemos, no lo estamos suponiendo. La escala comienza en los rayos UVA, los B, los C en la parte superior y luego los rayos X. Nos han dicho que de los rayos UVA que nos alcanzan, no más del 5% son UVA-B. Estamos observando entre el 55 y el 60%, entre 10 y 12 veces más alto de lo que nos dicen. Está quemando la corteza de los árboles. Está matando el plancton. El plancton suministra más de la mitad del oxígeno de la Tierra. Hemos visto a las poblaciones de plancton de todo el planeta caer en picado, entre el 50 y el 60%. Es la base de la cadena alimentaria, la base de la vida en la Tierra, y además, esto es importante tenerlo en cuenta, en un planeta cálido deberíamos tener un incremento de la humedad relativa atmosférica. Las leyes de la física dicen que es inevitable. Desde mediados de los 40, cuando sabemos que estos programas comenzaron, hemos visto una disminución de la humedad relativa de la atmósfera. Al ser estas partículas materiales desecantes, absorben la humedad y hacen que aumente. Por eso se hacen visibles cuando son dispersadas. Por eso la humedad atmosférica está descendiendo, no aumentando. Tenemos los metales que están en la lluvia, que afectan radicalmente los sistemas primarios. Y gracias a estudios realizados por pares en bosques boreales de coníferas, sabemos que el aluminio detiene la absorción de nutrientes y les provoca la muerte. Ahora tenemos bosques que no solo no producen oxígeno, no están absorbiendo el carbono, se han vuelto emisores de carbono en vez de receptores de carbono. Las nanopartículas disminuyen la convección. Los datos indican que el daño en el ozono no es tanto el resultado de los clorocarbonatos y fluorocarbonatos como de la geoingeniería. Los clorofluorocarbonatos están siendo usados como un señuelo. Tenemos un aumento exponencial de incendios forestales a lo largo del planeta. Siberia está perdiendo alrededor de 100 millones de acres boscosos debido a los incendios cada año. Canadá ha sufrido un incremento de incendios forestales del 600% el último año. Estas son cifras astronómicamente altas. De nuevo la geoingeniería. ¿Cómo actúa como combustible en estos incendios?
Tenemos menos lluvia, tenemos la destrucción intensa del ozono que provoca un aumento masivo de la radiación UVA, que tiene un efecto muy perjudicial en los árboles. Tenemos un aumento de las tormentas eléctricas. Tenemos polvo incendiario cubriendo el follaje. Estas partículas son incendiarias. El aluminio está apareciendo por todas partes, en las ballenas. Hemos realizado un estudio sobre unas 1000 ballenas de todo el planeta, y el estudio estableció claramente, y cito literal, niveles increíbles de aluminio en sus tejidos. No hay sitio en el que ocultarse de eso que está cayendo. Las abejas están muriendo en todo el planeta. Me puse en contacto con propietarios de colmenas a lo largo de todo el país, rogándoles que hiciéramos una investigación sobre este problema, porque debía existir un factor mayor que el glifosato, y planteamos los metales pesados, por ejemplo el aluminio. Ahora tenemos un estudio revisado por pares que demuestra que las abejas están muriendo por el aluminio. Las abejas están manifestando síntomas de Alzheimer y demencia, porque en muchos casos tienen 70 veces más aluminio del que provoca Alzheimer o demencia en un ser humano. Lo que sorprende es que algunas abejas hayan sobrevivido. Estamos observando que todas las plantas lo absorben. No hay nada orgánico en este punto, nada. Todas las plantas están absorbiendo estos materiales de acuerdo a investigadores noruegos con los que hemos trabajado. Estos investigadores están observando mutaciones genéticas horizontales en todas las especies botánicas. Los mensajes se están transmitiendo rápidamente. La gente comprende que hay algo muy perjudicial en nuestros cielos, con el clima, con la muerte de los árboles, la vida salvaje, las ranas, los peces, murciélagos, pájaros. Estamos asistiendo a una implosión de la biosfera. En este mismo momento. Estamos nadando en un mar tóxico. ¿Qué está ocurriendo en nuestro interior? Estas partículas son disruptores endocrínicos, con lo que la lista de efectos en el cuerpo humano es inmensa, muchos de ellos desconocidos. Tenemos una atmósfera, un aire que está cargado con nanopartículas de metales pesados tóxicos. Esas partículas son tan pequeñas que, según neurocientíficos reconocidos internacionalmente, como el Dr. Russell Baylock, ha declarado públicamente que esas partículas se introducen directamente en el tejido pulmonar, en el flujo sanguíneo. Se adhieren a los receptores celulares, atraviesan la barrera sanguínea del cerebro, provocando una cantidad inimaginable de daños a nuestro organismo. No son simplemente biodisponibles, son también bioacumulativas. Se construyen en el interior de nuestro organismo, no son expulsadas. El punto crucial es, todos nosotros estamos enfermando paulatinamente, produciendo menos neuronas, pensando de manera menos cognitiva. En la actualidad, en los Estados Unidos, uno de cada tres ancianos muere con Alzheimer o demencia. En el caso del autismo, estudios periódicos muestran su conexión con la exposición al aluminio. El autismo ha pasado de 1 por cada 5.000 en 1975 a 1 por cada 47 en 2014. Y en la actualidad, instituciones internacionalmente reconocidas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts han declarado públicamente que en menos de 9 años cualquier niño padecerá autismo. ¿Cuántas alarmas hay que hacer sonar? La lista de efectos en el cuerpo humano es inmensa, muchos de los cuales son desconocidos, pero los que se conocen son suficientemente malos. Nos enfrentamos a una lucha por la vida. En cada aliento que tomamos, estas partículas están presentes, y los análisis de los laboratorios lo demuestran. Esto no es una teoría, no es una conjetura, no es una especulación. Cada aliento que tomamos está cargado con estos materiales. Nos encontramos ante una lucha por la supervivencia, una causa por la vida. Es ahora cuando la afrontamos. La pregunta más crítica de todas, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos abordar esta situación? Tenemos que alcanzar un punto crítico de concienciación y que la gente pregunte, ¿entonces qué? ¿Qué ocurre entonces? Esta es la manera en que hemos actuado, intentando alcanzar un punto crítico. Hemos pedido a nuestros abogados que luchen por nosotros. Hay personal militar que ha contactado conmigo directamente. Estoy en contacto con el anterior general de la Fuerza Aérea, con el anterior mayor general del Ejército, con gente de otros ámbitos que han llegado hasta nosotros. Así es como ocurre, proporcionando suficiente protección a esta gente, que sale de las sombras y se une a nuestra lucha.
El punto crítico lo alcanzaremos cuando las familias de los que se involucran entienden lo que está ocurriendo, y cuando esas familias empiecen a participar, entonces podremos detener estos programas. De dentro hacia afuera, esa es la única manera en que podemos hacerlo, y entonces podremos levantarnos contra los militares estadounidenses. Tenemos que parar estos programas desde dentro hacia afuera, apelando a nuestros hermanos y hermanas militares. Necesitamos tenerlos de nuestro lado, no tenemos otra opción. ¿Qué es lo que la gente corriente puede hacer en esta batalla? Encender focos de conciencia, en todas partes en tu entorno, hacerlo con información creíble, con folletos de información creíble, que son mucho más efectivos que señalar al cielo y vociferar. Con esto lo único que se consigue es que la gente rehuya este problema. Puedes descargar folletos de nuestra página gratuitamente e imprimirlos. En color, brillantes, a dos caras, son muy efectivos. Puedes recibir a gente en tu casa, invitarles a ver los datos para que puedan decidir por sí mismos. Puedes contactar con instituciones, individuos, organizaciones y grupos, grupos de Alzheimer. La lista es interminable. Envíales información creíble que tenemos en nuestra web, a la que llamamos la flecha ardiente. Su cometido es dar inicio a una guerra de conciencia, lanzar una flecha encendida de información. Es un paquete completo preparado para introducir este tema. Está hecho de una manera que es atractivo para la gente nueva, con vínculos informativos, todo preparado. Todo lo que tienes que hacer es enviarlo a las personas adecuadas. Si tú o cualquier otro pasa información a dos personas el primer día de mes, y estos hacen lo mismo al día siguiente, al final de mes 500.000 de personas habrán recibido esta información. La ecuación adquiere una velocidad exponencial, inimaginable, simplemente con dar ese paso. The equation goes exponential, unimaginably fast, if you simply take those steps. Una vez que alcancemos el punto crítico y cada ser humano en este planeta entienda la gravedad de la situación, su urgencia y el hecho de que el planeta, del que dependen ellos y sus hijos, su salud, ha sido dañado de modo permanente e irreparable, entonces es cuando se produce el cambio de paradigma. Ayúdanos a que este mensaje vea la luz mientras estamos a tiempo. Si podemos sacarlo a la luz, podremos detenerlo. Pon algo de tu parte. La geoingeniería es un ataque total al complejo de la vida. Si continuamos por este camino, el sueldo o la pensión que cobras no va a tener ninguna importancia. Pregúntate por qué estás aquí. Pregúntate qué es lo que debes a tus hijos. Hagamos el camino. Todos somos necesarios en esta batalla. Haz que tu voz se oiga. Ayúdanos a alcanzar un punto crítico de conciencia. Ayúdanos a sacar esto a la luz. Si podemos hacerlo, incluso ahora que es tarde, podemos dar un salto importante en la dirección acertada.